Imagínate este gran futuro, el tamaño del paso que da. Son los sueños de un joven maduro que va adelante, nunca para atrás. Son las sabias palabras del maestro Arturo Bayona, investigador y docente del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Buenas tardes, diputadas y diputados de esta honorable 17ª legislatura. Con el permiso de la mesa directiva, y con el gusto de saludar y agradecer la presencia de la audiencia que nos acompaña, así como a quienes nos ven por la transmisión a través de los canales oficiales. Y a los amigos representantes de los medios de comunicación, gracias a todas y a todos. La presente iniciativa es de obvia y urgente resolución, en virtud de que tiene como objeto otorgar reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, en conmemoración del 25 aniversario de su fundación y en homenaje a la labor realizada por los ciudadanos y ciudadanas que ejercieron cátedra, así como a las y los estudiantes que ahí recibieron formación académica desde el transcurso de su creación a la presente fecha. La comunidad estudiantil reconoce oficialmente el día 2 de septiembre, pero de 1997, como el año en que entró en funciones. Es por tal motivo que se propone publicar un decreto que de reconocimiento a los ciudadanos que como docentes o estudiantes han creado historia por 25 años. El reconocimiento consiste en acompañar de manera representativa la develación de una placa elaborada por el mismo Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. Como decían los clásicos, lo que permanece en el recuerdo nunca muere. El reconocimiento es un conducto por lo cual los seres humanos otorgamos una merecida distinción por un hecho que merece ser recordado o inscribirlo en la historia para convertirlo en inmortal o inolvidable. Reconocer es un acto humano y solidario, es un gesto de justicia que destaca y resalta la importancia y la valía de mujeres y hombres con su esfuerzo, dedicación y esmero han sembrado las bases del progreso y bienestar. Es subrayar la trascendencia de gente con visión, quienes con determinación destilaron sudor para edificar el legado que viene aprovechando a través de un racimo de oportunidades que se producen y que han ido impactando positivamente de generación en generación. Hoy comparto y celebro de la mano de mi compañera y amiga, diputada Alicia Tapia Montejo, por esta iniciativa. Reconoce 25 años de educación superior en mi distrito, 25 años en los que el padre campesino ha podido ver con orgullo a su hija o a su hijo, porque su trabajo arduo bajo el sol ha rendido frutos. 25 años en los que las madres de familia han agradecido a Dios la dicha de poder ver a su hija, es ingeniera, o que su hijo es ingeniero. Todo gracias a la facilidad de tener a su alcance un instituto tecnológico superior. Son 25 años de trabajo en la comunidad estudiantil, 25 años formando ingenieras e ingenieros, profesionistas y, por qué no, hasta diputados. Compañeras y compañeros, acompañemos a conmemorar 25 años en los que a través de la educación se logró que un joven se alejara de las drogas y las adicciones. 25 años en los que los docentes y estudiantes han ganado con esfuerzo importantes premios académicos. 25 años de dignificar con la educación a las comunidades rurales y alejarlos de la pobreza y del hambre. Es así que, con el afán de reconocer y distinguir a quienes han presidido y aportado a construir
25 años de trayectoria para el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, a quienes han entregado su conocimiento sin límites e incondicionalmente en las aulas formativas, así como a quienes hemos recibido su educación superior. Es que me sumo y respaldo a esta iniciativa, la cual distingue el nombre y el prestigio de esa institución como semillero de mujeres y hombres de bien. Desde esta honorable tribuna, con especial cariño, como egresado de esta institución superior, aprovecho la oportunidad para expresar mis felicitaciones al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, así como a toda la plantilla docente, personal administrativo y operativo, como a la comunidad escolar, por la conmemoración de sus 25 años. Muchas gracias.